Este video es traído a ustedes gracias a Adobe Stock. Estoy preocupada. Mi hijo no ha llegado esta tarde. Dame ahora. Mi mamá me va a matar. Eso, eso. Quedé embarazada. Eso. Ahora dámela con los ojos abiertos. Mira un poquito hacia abajo. Eso está, eso está perfecto. <laughs> Estoy embarazada. <laughs> Hace rato no blogueaba así. No estoy seguro que esto sea un blog, pero hoy les voy a enseñar cómo hacer fotos de stock profesionales que vendan. Y he armado aquí en mi apartamento un montón de cosas para enseñarles cómo se hace. Ahí atrás pueden ver a mi hermana que está toda estallada, que ni se ve porque esto es diafragma 1.4. Amo este lente. De hecho, voy a hacerle un review pronto. Es un sigma 16 mm 1.4. Una belleza. Bueno, este es el caso. Vamos a hacer fotos de stock de una chica en un computador y también mostrando algunas emociones. Y voy a darles algunos consejos para que la foto que hagan de verdad venda. Déjame ver si me pongo un poquito más a la luz. Oh, acá está mucho mejor. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué idea vamos a tener para la venta de las fotos. Cuando uno hace retratos, generalmente trata de vender emociones, sí porque los humanos somos muy emocionales. Entonces eso sería una muy buena idea. Humanos realizando actividades mostrando emociones. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Mi hermana, que va a ser la modelo, va a tener un computador y va a estar reaccionando a cosas que vean ese computador. Ese tipo de fotos se vende bastante. Entonces, vamos a hacerlas, voy a mostrarles lo que tengo aquí. Por cierto, ustedes disculpen que de pronto el, la habitación está un poco desordenada. Es que tuve que mover todo. <laughs> Porque todavía no está seteado como estudio, estudio. Pero bueno, ustedes entenderán. No creo que nadie se enoje por eso. Así que les voy a mostrar enseguida. La cámara que voy a usar para esto es la A73. Ahí está encendida y ya pueden ver a mi hermana actuando. Ella está justo allí. Y tenemos dos luces. La primera luz es una Godox sl60w que por ahí le hice un review hace poco y la segunda luz va a ser esta Nanlite Compact 200 que siempre la uso porque esta es mi luz favorita y da una luz hermosa ella va a estar justo aquí con las dos luces a 45 grados voy a alejarme un poquito para que puedan ver cómo se ve entonces dos luces una con OctaBots y la otra con una Nanlite que parece un softbox porque es led y es un panel sentada con el computador. El computador que tenemos es un Acer. Es un Acer Nitro 5, pero eso no importa porque las marcas nunca salen en las fotos de stock. Justo aquí vamos a colocar un flash y ese flash va a estar rellenando un pedacito de la pared. Ahora, ¿por qué va a estar rellenando un pedacito de la pared? Porque las luces no van a tener la fuerza para iluminar a mi hermana e iluminar bien la pared completa. Así que este flash va a estar allí rellenando un poco la pared. Así que ese es el setup que tenemos acá. Aquí lo pueden ver completito. Bueno, ahora voy a proceder a empezar a disparar. Y voy a colocar el gimbal en un lugar en el que puedan ver toda la acción. Voy a intentarlo. Bueno, ya ubiqué la cámara. Ahora voy a irme a la otra cámara. Y voy a dirigir a mi hermana. Entonces voy a pedirle que haga ciertas emociones para poder hacer las fotos. Ya está iluminada, como pueden ver, tres luces, un flash para el fondo y dos a 45 grados para que las sombras se laven. Ahora les explico por qué eso es necesario. Cuando tú vas a hacer fotografía artística, tú puedes valerte de cualquier método de iluminación. Pero cuando vas a hacer fotos de stock, te conviene muchísimo más que la iluminación sea plana. Voy a echar un poquito hacia adelante. ¿Y por qué la iluminación plana? Porque las fotos de stock están hechas para que haya como una interpretación clara de todo lo que se está viendo y para que sea más agradable a todas las personas que la vayan a comprar. Las fotos de stock que tienen iluminaciones como de película no se venden tanto porque muy probablemente las agencias o quienes vayan a comprar las fotos no estén interesados en un tipo de iluminación donde al personaje solamente se le ve media cara y, ¿sí? y todo está oscuro y súper artístico, cinemático. Eso no le interesa a las empresas, o eso, no, eso tú no lo ves en un flyer por ahí, eso tú no lo ves en una página de internet de una empresa de, por ejemplo, tecnología, donde te pueden comprar fotos de muchachitos o muchachitas eh, manejando un computador. No vas a mostrar al muchacho con una sombra estilo Batman o algo así. Entonces tú necesitas luz plana. La luz plana te permite lavar las sombras de un lado con la otra luz. Así que esta luz de acá es la luz principal. Si yo apago esta luz, ahora ella se va a ver cinemática. Solamente apagando esta luz. Porque esta que está acá va a estar iluminando un lado de su rostro y el otro lado va a estar en sombra. Eso no me conviene cuando yo estoy haciendo stock. Así que necesito el poder de la otra luz esa luz de allá, la Nanlite Compact 200 es mucho más poderosa que esta SL60W. Entonces la sombra va a quedar de este lado, del lado de la Godox, pero va a ser una sombra muy 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 suave. Sí, la idea no es que quede iluminada de igual forma en los dos lados, sino que la luz sea suave. Ahora ese flash que está allá está apagado. Voy a prender aquí el trigger y voy a prender también el flash. Lo tengo a un 128 de potencia, porque si le pongo full potencia, este flash es mucho más poderoso que estas dos luces combinadas. Esta cosa tiene demasiado poder. Entonces lo que voy a hacer es simplemente encenderlo y colocarlo en la menor potencia posible, que es 1 sobre 128. Y voy a colocarlo en un zoom de 20 milímetros para que agarre toda la pared. Si yo lo coloco en un zoom más largo, digamos como un 80 o algo así, va a quedar un foco de luz en la pared y no quiero eso. Quiero que la luz se riegue por todo. Entonces, mientras menor distancia focal tenga el flash, mayor va a ser el ángulo de cobertura de la luz. Bueno, voy a empezar. Vamos a empezar haciendo lo que una persona normal haría en un computador. sí Escribir en el computador. Voy a disparar a un cincuentavo de segundo, F4, puedo subirlo de hecho. A ISO 200. Voy a subir el diafragma a 5.6. Voy a subir el ISO un poquito a 400. Lo bueno es que esta cámara me lo permite. Porque esta cámara tiene demasiado rango dinámico. Así que pues puedo jugar. En este momento es de noche. Si fuera de día yo tendría todo el apoyo de la luz solar. Pero no lo tengo. De todas formas a mí me gusta mucho más hacer fotos de noche porque controlo todo. Vamos a hacer la primera foto. Escribiendo en el computador. Ahí está. Ahora, para hacer fotos de stock sería muy conveniente que tengas un gran espacio en el fondo por si la persona que va a usar la foto necesita espacio para escribir algo. Así que yo voy a dejarla un poquito más con el zoom abierto, con un espacio hacia el lado izquierdo. Vamos a hacer la segunda foto. Puedes actuar con el cuaderno, por ejemplo. Eso está muy bien. Lo bueno de mi hermana es que sabe modelar, así que antes de que yo le diga algo, ella ya está proponiendo ideas. Eso está perfecto. Trata de no alejarte tanto del computador porque te me sales de la foto. Sí, no, 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 no te eches hacia atrás. Eso está mucho mejor. Ahí, justo ahí. Vamos a arreglar ese libro. Mira que el libro quedó con la bandita mal. No, no, eso. Esos son detalles que tienen que tener en cuenta porque si yo dejo que la bandita del libro que sostiene el libro cerrado quede así, después me va a tocar editar en Photoshop. Y la idea es no tener que editar nada. Vamos a hacerlo. Perfecto. Vamos a cambiar a una alegría más eufórica. Eso está muy bien, muy bien. Cuando estén haciendo fotos con su modelo, déjenme decírselos de cerca porque es que yo no entiendo por qué hacen esas cosas. Cuando estén haciendo fotos con un modelo, no le digan, eso está mal estás horrible te está quedando feo no traten a su modelo con amabilidad díganle está genial qué tal si podemos hacer de esta forma uy qué bien muévete un poquito más a la derecha ¿sí? sonríe un poco más está quedando muy bien siempre dile palabras positivas para que el modelo no se sienta que pues es una porquería de modelo aunque sea una porquería de modelo <laughs> ahora el truco con stock es que tú debes hacer Muchas fotos con la misma escena para que el que te compra la foto tenga opciones. Si, por ejemplo, no me gustó su sonrisa en una foto, yo puedo tener otra foto donde tenga otra expresión de sonrisa que me agrade más. Entonces, opciones. No vayan a hacer una foto de cada sentimiento. No, todavía estamos en felicidad y todavía no nos hemos cambiado de felicidad. Más adelante vamos a pasar a otras. Dale, dame, dame un poquito de felicidad, de pronto viendo el cuaderno. Eso es un diccionario francés, eso. Sí, así, así está muy bien. Eso está perfecto. Voy a bajar un tercio el liso justo ahí. Vale, ahora cierra el libro y ahora dame una felicidad en la que te tengas que agarrar la cabeza. Dame un poquito más como... ¡Ah! Así. Eso. Uff, hermosa. Eso quedó. Quedó genial de hecho esa foto. Para que la pongas de perfil. Ahora mi hermana es oficialmente una modelo de stock. Todas estas fotos van para Adobe Stock. Cuando hacen fotos de modelos para stock, necesitan llenar un formulario. Ese formulario es básicamente una sesión de derechos para que tú puedas utilizar la imagen de la persona. Eh, tú pudiste haberle pagado el modelo o pudiste no haberle pagado. Si le pagaste, pones a firmar a esa persona esa sesión y a llenar el formulario, que todo esté en su puesto. Si no le pagaste tienes que dejarle en claro a la persona que no le vas a pagar, que eso fue una colaboración o qué sé yo. De pronto puedes pagarle de otra forma, ¿no? No de la forma que están pensando. Podrían pagarle con una sesión de fotos con su familia, por ejemplo, o algo así. Sería bueno siempre retribuir. Y pues yo creo que la persona les puede volver a colaborar si lo necesitan. Vamos a cambiar ahora la expresión. Vamos a utilizar ahora miedo. Ahora tienes miedo. Vamos a bajar los libros. Vamos a hacer esta sin libros para que se le pueda ver más eh, cómo maneja su cuerpo con las emociones y con los sentimientos. Voy a hacerla un poco más de cerca, así que voy a meter un poquito el zoom justo ahí. Ok, no te aceptaron en la universidad a la que habías aplicado. Okay. ¿Qué emoción te exacto? Justo así, está perfecto. Ahora dame una con las dos manos. Dos manos en la cara. Preocupación, mucha preocupación. Eso está genial. Está quedando muy genial esta sesión, ¿sabes? Dame una donde estés al borde de llorar. Que estés como con una, ¿sí? Esa que se pone en la mano así. Ok, esa es una expresión de la cagué, no de voy a llorar. Okay. Eso está mucho mejor. No, esto eres natural para esto, tía. <laughs> Ahora, para hacer las siguientes fotos, lo que vamos a hacer es eh, dejarla en el fondo blanco y que las fotos sean un poco más medio cuerpo. Y rostro, ¿sí? Un primer plano. Y allí va a estar mostrando algunas emociones. Eso es lo que voy a vender en estas fotos. Las emociones de una chica. Eso es todo. Eso se vende muchísimo, créanme. Entonces vamos a empezar a hacer esas fotos. Esas fotos vamos a hacerlas aquí. No la voy a poner de pie ni nada de eso. Va a ser con el lente 24-105. Así que tengo bastante zoom para agarrar un primer plano de su rostro. Eso es lo que vamos a hacer. Y luego lo vamos a editar en Photoshop. Y les voy a mostrar cómo se hace. Ahora voy a tener que colocar este flash detrás de ella porque ya no necesito que rellene uno de los lados. Así que este flash va aquí y va a estar prácticamente pegado a tu espalda. Ten cuidado cuando te eches hacia atrás. Ok, tienes, aquí tienes el flash. Por cierto, un truco genial para hacer fotos de stock es dejen un espacio del lado derecho y luego tomen la misma foto con un espacio del lado izquierdo y luego tomen la misma foto centrada. Y así el cliente tiene opciones. Tú tienes que darle opciones a tus clientes. No pueden faltar las opciones porque si el cliente ve la foto y dice, genial la foto, pero yo la necesito del otro lado, entonces no la encuentra, pasa de ti y va a buscar otra foto. Entonces denle opciones a sus clientes. Estoy preocupada. Mi hijo no ha llegado esta tarde. Dame ahora. Mi mamá me va a matar. Eso, eso. Quedé embarazada. Eso. Ahora dámela con los ojos abiertos. Mira un poquito hacia abajo. Eso está. Eso está perfecto. Estoy embarazada. Dame ahora. Me gané la lotería. Eso está genial. Yo creo que ya podemos dejar ahí. Bueno, chicos, ya terminamos la sesión. Um, espero que les hayan gustado los trucos. En el siguiente video que pretendo postearlo esta misma semana, voy a enseñarles cómo editar esas fotos y cómo llenar la forma, el formulario, para que los modelos no los jodan cuando suban las fotos a stock y ustedes ganen dinero con esas fotos. Les voy a leer el formulario y voy a decirles qué tienen que poner en cada, cada cuadrito y cómo subirlo y espero que todos se hagan ricos. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Despídete, hermanito. Tienes que decir adiós. Adiós.